Hola, hoy vamos a debatir sobre un nuevo sistema de gestión de distribución, de comercialización, de marketing llamado Direct to Consumer. Y para ello vamos a contar con expertos en la materia que ahora os voy a presentar rápidamente. Y espero que esta sesión de AI on Session sea de vuestro agrado. Para empezar, contamos con Andrés Alfonso Bayona Insignares, que es el presidente y socio fundador de la Asociación de Gas Natural Vehicular en México y también CEO en promotora energética E3. Contamos también con Jaime Palacios, que es Head of Customer Service LATAM de Sync, que es una empresa tecnológica, como conocéis. Y por último, con Pilar Castellanos, que es la gerente regional de ventas de Infobip, de nuevo una empresa de apoyo a la comercialización, una empresa tecnológica. Entonces, ellos serán los que, como expertos, nos hablarán del D2C y tendrán la oportunidad de ir debatiendo e iremos comentando una serie de planteamientos sobre el mismo. La primera pregunta que os quería decir, que os quería hacer a los tres, es un poco que expliquéis en qué consiste la estrategia, el modelo de ventas a través de una estrategia direct to consumer. Y ya os dejo con la palabra. Si haces el favor, Jaime, empieza tú, por ejemplo. Muy bien, Ernesto. Bueno, pues muchas gracias primeramente por el tiempo y por el espacio. Un placer conocerlos a todos aquí. Y vaya, pues mira, esta estrategia de Direct to Customer o to Consumer viene a presentarse de manera más fuerte ahora con todo este tema de digitalización después de la pandemia, post pandemia. Y consiste básicamente en reforzar la venta directa hacia el cliente por medio de tu canal propio, ¿no? No pasar por los canales tradicionales, los grandes corporativos que hacen, no sé, un Amazon, un Walmart, y pasar esa venta directamente hacia el canal, hacia tu canal, hacia el cliente. Entonces, esto pues trae varios beneficios y varias ventajas, pero no sé si alguien quiera complementar algo más, pero esa es la esencia. Reforzar todo el tema de distribución directa hacia tu cliente a través de tus propios canales. Y reforzar el tema, temas de ahí de lealtad y demás que yo creo que iremos discutiendo a lo largo de la sesión, pero básicamente consiste en eso, Ernesto. Muy bien, si quieres, Pilar, por ejemplo, puedes también comentar algo al respecto. Claro que sí. Bueno, Ernesto y a todos, Jaime y Andrés, muchas gracias de verdad por estar hoy aquí y compartir con ustedes. Y nada, como lo mencionaba un poco Jaime, realmente hoy todo el mundo y todas las compañías estaban empezando a orientarse muchísimo más hacia el cliente. Realmente el mundo se ha venido transformando, la pandemia, y antes de la pandemia ya teníamos unos pinitos de que las cosas venían a transformarse y a cambiar. Y este mercado y este nuevo modelo de negocio viene a apalancar y un poco a generar disrupción dentro de lo que eran los modelos tradicionales, ¿no? Estábamos muy acostumbrados que siempre existía en el medio de una distribución, existía un tercero que era el que colocaba el producto. Hoy, digamos que compañías como Nike o como muchas de ellas han venido rompiendo esos modelos de negocio, generando este nuevo modelo del Direct to Customer y que claramente pues hace que los consumidores estén mucho más cerca de la marca. Y esto genera pues qué experiencia, genera transformación, genera una cantidad de cosas de escuchar de primera mano lo que el cliente quiere y está diciendo, un poco más de cercanía con la marca y un poco más de presencia. Entonces, creo que es un modelo que viene a complementar los modelos de negocio que se están moviendo en este momento. No creo que vaya a de pronto a mover el uno del otro, sino que se vienen es a complementar. Entonces, eso era básicamente, no sé allí, Andrés, ¿tú qué opinas frente a esto? Bueno, yo creo que el modelo de venta directa siempre ha existido. Sin embargo, pues es un modelo para venta de productos y servicios, bienes de capital, inclusive pues cualquier tipo de producto o servicio, inclusive servicios técnicos. Y lo cual realmente es importante, o sea, ha desarrollado últimamente porque genera mayor cercanía, genera mayor confianza, de hecho, y se aperturan
se apertura el mercado de una manera directa con el fabricante o el prestador de servicio o como fuera. Entonces, yo creo que es interesante y la apertura que se da, inclusive en la generación de nuevos valores de hacer producto o servicio, porque hay una cercanía muy, 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 muy fácil y muy directa. Entonces, creo que es un modelo, reitero, existente, pero que se ha vuelto muy importante y más ahora con la cercanía que genera este tipo de contacto. Entonces, sí es valiosísimo y lo estamos aplicando en algunos mercados, no solamente para vender productos y servicios, en cualquier tema, en cualquier servicio general, por ejemplo, en el caso de nosotros somos una asociación, pues nos interesa la interacción directa con los tomadores de decisión, por ejemplo, con los que definen procesos y en el caso nuestro, que es una asociación nacional que tenemos que evangelizar, entonces diríamos cómo nosotros podemos crear un mercado nuevo que está con un producto nuevo, y ahí es el tema importante de la venta directa, y ahorita entramos en materia de cómo lo podemos hacer, pero sí es algo novedoso que ya existía, pero que ha tomado una dinámica importante últimamente. Muy bien, gracias por esta entrada un poco introductoria. Lógicamente, con las próximas, lo próximo que trataremos, intentaremos bajarlo más al terreno y que sea más comprensible para la gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia o no conoce tanto sobre el D2C o le resulte totalmente novedoso. Entonces, a lo mejor una forma de intentar hacerlo llegar mejor es o que sea más comprensible para los neófitos en la materia, si me permitís la expresión, sería un poco el ver qué beneficios tiene esta estrategia en comparación con otros sistemas de distribución. Aquí hablaríamos tal vez de vectores, cómo se sustituyen los vectores tradicionales de venta, de distribución, ya sea del tipo que sea, y ver un poco qué beneficios consideráis que puede tener este enfoque en la venta. Si queréis, seguimos con el mismo orden, empezamos por Jaime y seguimos igual. Muchas gracias. Traje mute, Jaime. Disculpa. ¿Qué tal? Mira, creo que ya empezamos a mencionar algunos de los beneficios. Hay beneficios que son muy tangibles, como los temas de costos, ¿no? Cuando una empresa ya tiene una estructura fuerte de distribución, está afianzado con varios distribuidores, el tema de costos, temas de inventarios, es un tema bastante fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales puntos es, con un canal de venta directa, puede reducir costos en temas de inventario, puede reducir costos a través al remover esta parte de los distribuidores, implicas también tener menos capital de trabajo, menos inversión, y eso le ayuda muchísimo a las empresas, ¿no? Están reestructurando la forma en la que están trabajando, todos sus flujos y demás. Otro punto importante creo que es la experiencia hacia el cliente. La experiencia digital que tú brindas por medio de tu canal requiere también una fuerte inversión ahí, pero también tienes un control de datos, tienes control de cómo vas a manejar la marca, cómo vas a manejar la experiencia del cliente. Tienes información fluyendo a través de tus canales casi en tiempo real, ¿no? Y eso te ayuda a tomar muchas decisiones de negocio. Te ayuda a crear una estrategia comercial viva, te ayuda a crear una estrategia comercial en la que puedas tomar decisiones del día a día con todo esos datos, ¿no? Y creo que te ayuda también a ajustarte ahora con este nuevo cliente. Creo que los clientes han cambiado también, están cambiando constantemente las formas, la forma de consumo también está cambiando. Antes ibas a la tienda y buscabas ahí las cosas directamente en los comercios y demás. Ahora también los comercios están volviendo showrooms, ¿no? Y dentro de esos showrooms, el cliente va y hace un web rooming, ¿no? Sacas tu teléfono, ves un producto, comparas, y ahí está la decisión de compra, ¿no? Entonces, el punto en el que decide el cliente comprar también se está moviendo y es importante entenderlo, ¿no? Entonces, comparas precios y ves si te llevas el producto en el momento o te lo llevas en otro lado y lo pides directamente en el web, en el web del cliente, ¿no? Entonces, creo que hay muchos puntos que te ayudan con esta estrategia. Temas principales, márgenes, costos, sabes optimizarlos, datos y ese control que tienes sobre la experiencia del cliente.
Creo que esos son los puntos principales que visualizo dentro de esta estrategia. Muy bien, y Pilar, tienes mi imagen también. Dale, aquí para complementar un poco la información que Jaime nos suministra, yo quisiera compartirte aquí unos datos importantes y por ejemplo, Nike en época de pandemia sacó un tema de Nike Life, por ejemplo, y en este modelo ellos aumentaron un 82% de sus ingresos digitales versus el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente pues este impacto fue muy importante y aparte de eso, lo que mencionaba también Jaime, la experiencia. Hoy tenemos un campo generacional muy importante, o sea, estamos entre millennials, centennials y vienen próximamente la generación alfa, ¿no? Que estos ya son nativos digitales 100% y teniendo estas tres generaciones que van a ocupar y que están en este momento casi en el 75% de la población, claramente lo que nos indica es que tenemos que ser muy disruptivos a la hora de convencerlos, porque fácilmente estas generaciones se mueven es por experiencia, se movilizan de dejar a su marca favorita porque no fueron escuchados ni atendidos en el momento y en la línea y en su canal favorito, ¿no? Entonces, claramente también nace a partir de allí toda una tendencia y es el tema de los influencers, ¿no? Entonces, los influencers hoy se volvieron ese canal de venta donde ellos son los que impactan al mercado, donde son los que llegan con un mensaje, que son los que los chicos siguen, las generaciones están allí pendientes de qué es lo que hablan, cómo lo hablan, qué es lo que nos están ofreciendo. Entonces, mira que todo esto lleva a lo que mencionaba Jaime, y es la experiencia enmarcada en cómo tan cerca y tan lejos están de mí, qué tan cerca y tan lejos me siento de la marca e identificado. Y si a esto le sumamos también un tema de agilidad y facilidad, ¿no? Los medios de pago se vuelven un tema allí muy importante y nace todo el tema de las fintechs y nace todo un tema alrededor de ellos de agilidad, agilidad a la hora de hacer un pago, agilidad e inmediatez a la hora de hacer una adquisición. Entonces mira que todo se empieza a conectar una cosa con la otra y al final es eso, es poder tener una experiencia en tiempo real donde las compañías en el día a día debemos estar preparados porque nos están retando. No solamente las empresas de retail, ni banca, ni nada de esto. Nosotros las empresas de tecnología todos los días estamos retados por todos estos cambios y por todas estas transformaciones que vienen e innovaciones en modelos de negocio. Pues, Andrés, esperamos tu opinión. Yo pienso que Jaime y Pilar casi que me pusieron en aprietos. ¿En qué más agregar? No, yo creo que adicionalmente yo diría que esto genera confianza y genera mucha apertura complementariamente. Cuando tú tienes un trato directo con tu cliente, realmente se generan los vínculos de confianza y eso es fundamental. Yo recientemente hacía una reflexión, por ejemplo, que digamos, en los tratos directos, cuando tú hablas con una persona en una reunión para cerrar un negocio, se gana muchísimo cuando tú estás hablando con la persona inclusive presencial, porque estas reuniones de pronto virtuales también se ha perdido mucho y yo pienso que a futuro se va a perder mucho esa conectividad que tú tienes con el comprador, con el amigo, con la interacción que tú traes. Entonces, la venta directa tiene dos connotaciones, que sea virtual o que sea personal. Yo me voy a enfocar en esto, en la parte personal. Es un tema de que uno sabe si te está diciendo los sentimientos, los expresa. Entonces, yo creo que es súper importante al interactuar directamente. Ahora, virtualmente, pues también, de todas formas, también hay un trato, pero digamos, nos permite, en cualquiera de las dos formas que tú lo hagas, nos permite también tener una rápida retroalimentación de cualquier tema, de tu producto, de tu servicio, de lo que el cliente espera. Entonces, sí se gana muchísimo, los canales se acortan, la velocidad de la respuesta que tú deberías dar. Y es medible, yo creo que es supremamente importante. De ahí te puede derivar cosas como, por ejemplo, la segmentación. Tú puedes, de acuerdo a la retroalimentación que tengas, puedes segmentar rápidamente con mayor éxito y resultados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, insisto, pero resalto el tema de la venta directa y de pronto me metí en un terreno peligroso, que es el terreno, es decir, la venta directa personalizada y la venta directa digital. Son dos cosas que ambas van enfocadas al mismo camino, pero sí es importante mencionarlo porque me parece fundamental.
Muchas gracias. Voy a cambiar un poco el orden ahora, al hilo de las palabras que ha dicho Andrés, porque tengo un comentario, una pregunta que haceros, que un poco fuera de guión, en el sentido de venta directa, de trato con el cliente. Hablamos, en el fondo, implícitamente habéis hablado de omnichannel, omnicanalidad, o como queráis llamarlo, pero sí que me gustaría que intentaseis discernir, porque también empezasteis vuestra intervención hablando de la pandemia y del efecto que ha tenido sobre especialmente el comercio electrónico, los modos de cambiar las costumbres o los hábitos, mejor dicho, de compra de la gente. Y entonces sí que me gustaría saber vuestra opinión en cuanto al direct to consumer o el e-retailer, digamos, el efecto Amazon, el modelo de e-commerce tal como lo conocemos. Entonces me gustaría, no vuestra opinión, sino que intentaseis distinguir entre uno y otro, porque creo que enriquecería bastante la comprensión de lo que estamos hablando. Entonces empiezo por ti, Andrés, doy la vuelta un poco lo que yo entiendo es que, digamos, el tema de la pandemia, evidente, el mundo cambió, ya la gente trabaja en su casa y, bueno, cambió todo el modelo, pero yo creo que poco a poco se está volviendo a la tradición. Yo lo que mencionaba hace un momento es, hay dos temas fundamentales. El comercio electrónico, bueno, el crecimiento que han tenido estas corporaciones es monstruoso, y sabemos que ya la gente se vuelve cómoda, vamos a pedir hasta la misma comida corriente. Ya tú no sales a comer en la calle o de pronto a pedir o a ir a comprar la comida, tú la pides y así es todo. Entonces, digamos que hoy la electrónica mueve el mundo. Definitivamente ha crecido y tiene un porcentaje cada día mayor, por un lado. Pero yo lo que de pronto ahorita mencionaba es la interacción que tú traes al desarrollar mercados o al introducir productos. Yo no sé si de pronto entendí bien la pregunta, pero sí me parece que para desarrollar abiertamente mercados con productos, con servicios, yo lo que mencionaba hace un rato y insisto es la cercanía te permite mayor apertura. A eso me refería ahorita, y te permite mayores oportunidades. Y yo lo que menciono y mencionaba y seguiré mencionando es, yo pienso que la juventud hoy se enfrenta hoy a los nuevos métodos, como estamos hablando, electrónicos, pero se va a perder mucho. Normalmente uno en los negocios, ¿cómo lo hacía o lo sigue haciendo? Tú conoces hoy al dueño de una empresa, conoces hoy a un gerente de compras, o conoces al ejecutivo de X o Y, un ingeniero técnico de un proceso productivo cualquiera, o en una, lo que quieras y mandes, las personas claves para tomar la decisión. Porque hay un tema que son lo que llamo yo los momentos de verdad. ¿Y cuáles son esos momentos de verdad? Cuando tú realmente interactúas de una manera directa con la persona que toma la decisión, o la persona que puede influir en tomar la decisión. Entonces yo pienso que, reitero, en la parte electrónica hoy, a ti te pueden inundar de mucha información para tomar una decisión racional, pero muchas veces uno tomaba decisiones racionales, pero también decisiones emotivas. Y eso es lo que estoy tratando de resaltar hoy, que se ha perdido, o se está perdiendo, o se va a perder. El tema de la emotividad en la compra, porque también hay factores y no hay que decir mentiras. Tú hoy haces negocio. Es triste cuando te dicen, no, es que el número dio 25 y el otro dio 24 y te vas por 24, pero no estás valorando otras cosas que antes se siguen todavía valorando y que espero que se sigan validando, pero yo pienso que cada vez menor, que es la emotividad, también es fundamental en las decisiones de compra o en las oportunidades de negocio. Entonces, de pronto yo lo veo de esa manera, de pronto una manera, insisto, tradicional. Pero pues, ya el mundo va cambiando y uno tiene que ir cambiando con la evolución del mundo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso que se está perdiendo en un futuro y se volverá numérico y no una emotividad se va a perder en la parte de negociaciones. Sí, Pilar, no sé si estás de acuerdo con el tema de la parte de la emotividad y del contacto directo con el cliente en el D2C. No sé cuál es tu opinión al respecto. Mira, yo creo que el tema de la cercanía, sí, o sea, hay dos formas, como lo mencionaba Andrés. O sea, yo creo que hoy tienes esas dos oportunidades. Yo lo veo como dos oportunidades. Estoy tan cerca como si quiero ir a comprar a la tienda y querer vivir una experiencia, ¿no? De tener a alguien, ese contacto humano, eso que perdimos por un buen tiempo, de estar cerca y de generar ese contacto
contacto que antes era normal, ¿no? Y tener también la opción de comprar lo que quisiera, hacerlo a través de una aplicación o a través de un cualquier método que exista vía internet para poderlo hacer. Creo que cualquiera de las dos es válida. Ahora, ¿qué me gusta más? ¿Vale? O sea, es cómo también me enamoran, qué también me hace sentir en cualquiera de los dos métodos, ¿no? Entonces hay marcas, y por ejemplo, Shein, que es una marca china de ropa, por ejemplo, superó a Amazon en descargas de aplicación, o sea, es la aplicación ahorita más consumida. Entonces uno dice, wow, en el 2021 ocuparon ese lugar. Entonces, mira que si yo miro también resultados globales de cómo estuvo, apenas empezamos un poco a salir nuevamente después de la pandemia, también se disparó. Y si yo comparo ese mercado en ese ejemplo, mira que la venta física también se disparó un montón. O sea, también físicamente las personas estaban yendo, también físicamente las personas estaban consumiendo, pero aún así todavía el otro mercado sigue creciendo, ¿no? Entonces creo que hay mercado y oportunidad para todo el mundo, para sentirse uno bien. Yo, por ejemplo, opto por hacer una compra física, me gusta el contacto, me gusta que chévere que te atiendan, pero también busco la inmediatez. Si tengo que algo urgente y no salir de mi casa, pues prefiero usar algo que me permita tener algo rápido que me ofrezca. Primero, el producto que quiero en el momento que lo quiero, con un medio de pago que sea práctico para mí y que me genere la mejor experiencia y que me entiendan, ¿no? Que más adelante sepan quién soy yo. Entonces, creo que eso es mucho de lo que ha venido cambiando y las oportunidades que nos permite este nuevo mundo es eso, la flexibilidad y adaptarme rápidamente a cualquiera de los dos mundos. Bien, Pilar, ha sido muy interesante el que mencionases a Shein, que no deja de ser un competidor de Zara, que por cierto le está comiendo prácticamente el mercado a Zara, jugando un poco con sus mismas reglas, es decir, lo que inventó Zara se lo están reinventando ahora a ellos y les están un poco comiendo el terreno. Lo que pasa, y paso la pregunta a Jaime por seguir con el turno, es que en cierta forma esto, lo que hemos estado hablando hasta ahora, en cierta forma estamos hablando de omnicanalidad, de sistemas de tener la oportunidad de llegar a las ventas o a las compras, en este caso desde el punto de vista de cliente, de distintas formas. Pero no sé hasta qué punto esto casa con lo que tú comentabas antes, como las grandes ventajas del direct to consumer, en el sentido de menos capital de trabajo, de mejor gestión del inventario, etcétera, etcétera. Entonces, sí que me gustaría insistir en el tema de cómo son realmente las vías propias del D2C, en qué se cambia la distribución, cómo se cambian los canales para llegar desde el fabricante hasta el cliente final. Tienes la palabra, Jaime. Ok, Ernesto. Bueno, pues profundizando un poco más en todo este tema de inventarios y de capital de trabajo, creo que el tema es un mayor inventario, tener físicamente tu inventario en diferentes tiendas, en diferentes retailers, es un tema costoso en la industria. Entonces, ahora en la actualidad están surgiendo nuevas empresas, nuevas formas en las que tienes un centro de distribución y de ahí empiezas a repartir para todo el mundo, ¿no? Tal vez no te vas a integrar, no vas a tener tu propia empresa de distribución o de reparto, pero puedes utilizar uno de muchos servicios que están surgiendo en la industria si tienes tu canal de venta directa, ¿no? Entonces, este tema te ayuda pues a tener toda la analítica y todos los datos de en dónde estás vendiendo, a dónde tienes que distribuir, dónde tienes que poner más enfoque en temas de distribución y te ayuda a crecer regiones a las que tal vez no estabas llegando, ¿no? Este tema de reducir inventarios, como te comento, creo que es clave dentro de la industria tener eficiencia, tener temas de optimización en este tema de costos. Y vaya, dependiendo de la curva de la empresa, en donde se encuentre digitalmente, te va a decir si hace sentido tener una estrategia D2C o una estrategia B2C a través de algún retail, ¿no? Requiere diferentes componentes, me parece. Me parece que las empresas tienen que estar o las industrias tienen que estar más digitalizadas para tener este tema y tal vez tienen que tener alguna inversión más fuerte en todo el tema de desarrollo de sus propios canales y estrategias digitales. Y el B2C puede ser conveniente para una empresa tal vez más pequeña que va empezando, que no tiene tanto posicionamiento. Entonces, creo que hay un gran margen en la estrategia comercial
para elegir a qué canal y qué industria vas a utilizar, bueno, qué canal vas a utilizar dentro de tu empresa, ¿no? Muy bien, creo que Jaime me introduces muy bien la siguiente pregunta que os quería hacer. Se la hago ahora a Pilar para que ella empiece por el tema. En el sentido de que si ¿por qué sería necesario que una empresa empiece a utilizar el sistema D2C para comercializar? Y lo uno a otra pregunta que teníamos preparada, porque creo que hemos hablado ya un poco de esto y va todo muy unido, en cuanto a si es apto para todo tipo de empresa, todo tipo de sector, ¿cómo consideras que debe hacer? Es decir, por un lado, ¿para qué, a quién debería empezar con esta estrategia? Y creo que Jaime ha introducido ya un poco el tema. Y luego, ¿por qué sería necesario? Aunque creo que implícitamente, por lo menos, lo hemos estado diciendo o lo habéis estado diciendo desde el principio. Te cedo la palabra. Dale, buenísimo, Ernesto, gracias. Mira, yo creo que en este mundo estamos para como se dice, hay colores, hay sabores para todo, ¿no? En este momento, si habláramos y lo que decíamos antes de Nike, pues tomó una decisión, un riesgo de negocio de transformar y digamos que migrar su modelo, pero no siendo así tampoco lo sacó del modelo tradicional de retail, ¿no? Entonces, mira que hay números como Costco, como Target, como todo este tipo de compañías que han venido creciendo en pandemia, han venido dando números importantes de crecimiento y de poder inscribir a nuevas empresas, y digo empresas minoristas, para que vengan a consumir a través de las tiendas de ellos, ¿no? Y por otro lado, todo lo que son los mercados digital native también empezaron a hacer todo un proceso de transformación. Y Jaime mencionaba algo importante, todo lo que era distribución. Hoy nacen empresas de distribución con digamos que para cubrir la necesidad de ese mercado y ese mundo que se está transformando. Entonces te doy ejemplos en compañías de retail muy importante en México, subcontrata a una startup como Cargamos, que es una empresa que se encarga de hacer canal de distribución. En Colombia tenemos a empresas también de retail importantes subcontratando y haciendo temas. Y hay otras empresas como Digital Native, como Sugo, que es una compañía que se encarga de hacer movimiento de producto y empezar a hacer una ronda diferente de producto y generarle movilidad a este tipo de productos, ¿no? Entonces, mira que hay de todo. Hay para cadenas de abastecimiento, hay para entrega, hay para consumo, hay una cantidad de cosas que claramente hoy es dónde quieres estar. Muchas empresas es dónde quieres estar, porque si hablamos de también un poco de innovación, hasta las mismas redes sociales se volvieron un canal de venta. Entonces tú te das cuenta, no sé si has experimentado que en Facebook hay canal de venta, TikTok se volvió un canal de venta, Instagram está habilitado como canal de venta. Entonces mira que todo es una innovación, que empresas que empezaron a migrar hacia allá, que ya no es tan, otras no es tan importante el consumo a través de su aplicación, sino que empezaron a hacer todo un auge. Y también el retail tradicional, o sea, si vamos a un Walmart, si vamos a ellos, empezaron a generar un tema de chatbots, un tema de comunicación cercana, un tema de inteligencia artificial, empezando a entender al usuario y empezando a conectarse con esto. Y también diciendo, bueno, ¿cómo llegamos a ese momento preciso? Y te cuento, Ernesto, y aquí para el resto, Jaime y Andrés, en Colombia tenemos algo que se llama el día sin IVA, el día que no te cobran impuesto para tus compras. Y ese día salen muchas compañías a hacer retail tradicional, a hacer ofertas a través de mensajes de SMS y llegar y dispararle a los clientes, como otros que usan a través de canal de WhatsApp, enviándote ofertas personalizadas, como otros que te mandan también es a través de su aplicación. Entonces, mira que todos empiezan a mezclarse, ¿no? Entonces, tú me preguntabas, ¿las empresas pequeñas estarían listas o preparadas para entrar a este mundo? Claro que sí. ¿Las grandes? Claro que sí. La diferencia es cuál es la experiencia que quieres llevar a su usuario. Ahí es donde nace realmente la diferencia y es realmente el customer centric, ¿no? Lo que hemos venido hablando hace mucho, pero mucho tiempo, y que hoy toma muchísima más relevancia porque nos dice un poco el mundo y hacia dónde nos estamos moviendo, que hacia el 2025, con todo el tema de la innovación del metaverso, hacia allá estamos movilizándonos, ¿no? Entonces, ya hay empresas que por experiencia te están regalando NTFs, y es, muévete por ese mundo, empieza a migrar por ese mundo, porque cada vez nos van a mostrar algo más loco, algo diferente, algo disruptivo, y tenemos que estar preparados. Entonces,
cualquier empresa puede estar preparada, grande, pequeña, mediana, siempre sin olvidar el customer centric, sin olvidar que está en el centro el cliente, que lo más importante y lo que nos da la visibilidad y nos apalanca mucho es el cliente, escucharlo muy bien. Bien, Pilar, muchísimas gracias. Andrés, te toca opinar al respecto, con el tamaño de empresas, a quién está interesado, quién debería hacerlo. Bien, mira, definitivamente no hay tamaño de empresa. Todas las empresas estarían abocadas a este tipo de mecanismos y no solamente producto, yo insisto un poco en la parte de servicios, porque también se volvió generalizado. Por ejemplo, vamos a los bancos. Hoy te llama un banco a ti a ofrecerte los servicios directamente, el banco directamente a ti, que en algún momento molesta, porque te llama cuando no pagas, te llama. Y cuando pagaste, gracias por pagar. Hey, si ya pagué, no me llame. Pero, por ejemplo, las compañías de seguro, a ofrecerte directamente el valor de la póliza de tu vehículo para vivienda, para lo que quieras. Entonces, ya las compañías de servicio, de cualquier tamaño, lo están haciendo, un banco, una compañía de seguros, tal. Tú mencionabas, Pilar, un Walmart, que son las compañías tradicionales. Ahí es donde realmente ha habido un cambio importante. La compañía, mira, hoy tú vas al cajero del banco y el cajero del banco te dice: señor, ¿le interesa el seguro de su vehículo o un seguro de gasto médico, lo que quiera y mandes? Entonces, eso no hay tamaño ni razón, y si es producto o su servicio o lo que quieras, está abocado a este tipo de solución. Entonces, si es apertura y realmente en lo que la decisión de hacerlo, que es lo que creo que a donde va la pregunta, es, yo creo que la decisión, ¿quién debe hacerlo? Pues el que quiera realmente tener una experiencia de abrir mercados, de llegar a conocer más su mercado, de buscar todo lo que hablamos ahorita, los beneficios de tener esto. Y hay otros mecanismos que tal vez ahorita me imagino que lo hablaremos. ¿Cuáles son los mecanismos? Pues está el mercado directo, los correos electrónicos, un telemarketing, los cupones de descuento que te llegan en el correo o por un correo electrónico, los folletos, mensajes, los telemarketing. Hay compañías especializadas que te empiezan a analizar tu consumo y te empiezan a bombardear de información. Y hay algo novedoso, es interesante, algo está pasando cuando tú vas en tu vehículo, y el otro día hablando con mi esposa de una marca de vehículo, y coincidencia, a los 10 minutos me empezaron a llegar correos electrónicos a mi mail de la marca del vehículo, y yo, ups, ¿qué pasó aquí? Algo está pasando. Entonces, realmente yo hablando de una marca de vehículo que quería adquirir, y resulta que, pum, me empezaron a bombardear, algo está pasando, y eso yo creo que, no sé si es bueno, si es malo o es perverso, pero realmente está pasando, y creo que a usted le está pasando. Hablas de algo y pum, te empiezan a bombardear en tu correo electrónico o en mensaje, es inaudito. Entonces yo creo que hoy el mundo cambió. El mundo que conocimos nosotros en el siglo XX, hoy es otro mundo para la juventud. Muy bien. Vuelvo a Jaime, y la pregunta esta es bastante concreta, que sería la última. No os preocupéis, que tengo yo alguna también en cartera que me gustaría, para intentar cerrar luego el tema. Pero la última pregunta que teníamos así prevista era la: ¿cómo acelerar la implementación de la estrategia Direct to Consumer? Realmente habéis hablado de ello, pero ahora os pediría con mucha concreción, unas pequeñas recetas de cómo creéis que debería ser implementado. Alguien que quiere cambiar de un canal tradicional de venta, o que está utilizando tal vez otros sistemas, como puede ser incluso el e-commerce, y pasar a un canal, digamos, salirse un poco de los e-marketplaces e irse hacia otro sitio, ¿qué receta le daríais? Jaime, adelante, muchas gracias. Muy bien, gracias, Ernesto. Pues mira, creo que ya por ahí Pilar y Andrés mencionaron varias cosas importantes. Algunas que veo así muy claras es los canales, ¿no? ¿Por dónde vas a hablar con tus clientes? ¿Por dónde te vas a comunicar? ¿Por dónde hablan tus clientes entre ellos? ¿Sí? Ahora para mí es súper sencillo hablar con mi familia por WhatsApp. Pues también así de sencillo se está volviendo que mi mamá pida algo en la tiendita de la esquina o con la vendedora de algún producto por WhatsApp. ¿Cómo es que las empresas van a empezar a hablar a través de estos canales? ¿Cómo están comunicándose con sus clientes? Como si fueran parte de algo más cercano, ¿no?
un amigo o alguien. Entonces, creo que los canales son importantes, por ahí tienen las redes sociales. ¿Cómo vas a orquestar toda la comunicación entre los diferentes canales? ¿Cómo vas a dirigir tu estrategia de comunicación hacia el cliente? ¿Cómo vas a obtener todos esos datos? Necesitas tener, vaya, una inversión en tecnología bastante, bastante fuerte para adecuarte a los canales adecuados, el mensaje adecuado, evaluar. Para mí el tema de la información creo que es muy relevante. Ahora ya tienes todo este flujo de información para trabajar con el cliente y, como mencionaba Andrés, tienes que cuidar también que no seas invasivo, ¿no? Que estés respetando ciertas leyes, que estés respetando al cliente como tal, como persona, y también cuidar todos los lineamientos de privacidad, ¿no? Que hay en diferentes países. Entonces, creo que el tema de seguridad de la información es también bastante, bastante fuerte en este tema. Tienes que considerar todos los temas, actuar siempre de manera ética y saber que estás trabajando con información de los clientes, ¿no? Entonces, yo resumiría este tema en canales, en inteligencia de negocio a través del Big Data, seguridad y, por último, el tema de capacitación, ¿no? Creo que todas estas tecnologías, canales, demás que puedes utilizar para comunicarte con tus clientes, también tienes que adecuar la empresa, tienes que hacer una capacitación interna dentro de las herramientas, las tecnologías, todo, cómo va a cambiar tu fuerza de ventas de un canal a otro, cómo va a cambiar el modo de comunicarse. También tienes que ver todo este tema hacia afuera y hacia adentro, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a mis agentes a brindar una mayor experiencia al usuario con las herramientas, con la tecnología adecuada, sin ser invasivos y de manera segura? Creo que esos son algunos de los aspectos a considerar para crear, tanto interna como externamente, un ecosistema que te permita brindar una experiencia directa hacia el cliente, considerando todos estos puntos, ¿sí? El sistema se reconfigura, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que creo que hay que contemplar. Muy bien, Pilar. No sé si te has dejado algo para comentar. Seguro que sí, pero la pregunta es la misma. ¿Cómo acelerar el proceso? Mira, yo creo que ahorita todo el tema de realmente la hiperpersonalización sí está jugando un rol bien, bien importante, y es poder entender al cliente. O sea, si yo no tengo la capacidad de tener esa segmentación, esa hiperpersonalización, fácilmente implementar, sea cualquiera que sea el escenario, sea seguir conservando y cuidando mi venta directa, o sea, mi venta tradicional, o irme a un direct to customer, realmente es la hiperpersonalización, entender de qué darle contexto. Creo que el contexto es muy importante en la comunicación con nuestros clientes. Salir a hacer cualquier tipo de approach sin contexto a un cliente, creo que esto nos genera un poco de fricción y de fricción de experiencia del usuario. Entonces, creo que ahora nos tenemos que volcar. Siempre miramos hacia afuera un poco, pero creo que también la invitación es mirar hacia adentro de nuestras organizaciones y evaluar si realmente las estrategias que le ofrecemos al cliente y profesamos decir que es omnicanalidad, o que realmente estoy escuchándote y estoy cerca tuyo, como la experiencia de Andrés de, ¿sabes qué? Si ya me llamaste para hacer el pago, pues no me vuelvas a llamar porque ya generas una fricción, ¿no? Entonces, realmente escucho a mi cliente, escucho y entiendo lo que me está queriendo decir, entiendo en qué momento, otro punto importante que mencionaba Jaime, en qué momento, qué día y en qué lugar realmente estoy hablándole y me estoy comunicando con él, porque eso es súper importante, y qué contexto le estoy brindando y le estoy ofreciendo. Entonces, sea cual sea la estrategia, Ernesto, creo que en este punto sí es importante es estar siempre orientados al cliente, entender que la hiperpersonalización juega un rol importante. Hoy tenemos todo un mecanismo y toda una transformación a través de apificaciones, es decir, ya fácilmente conectarnos, ya fácilmente poder generar las redes como de contactos y de experiencia hacia el cliente desde cualquier punto de vista. Es conectar, lo que decía Jaime, mi WhatsApp con un medio de pago, con una pasarela de pagos, con cualquier cosa de estas que le genere al cliente esa innovación, ya la tienes. Poderle ofrecer canales de comunicación en redes sociales, poder comprar a través de redes sociales, tener influenciadores todo el tiempo hablándoles y escuchándoles de lo que necesitan innovar y transformar y lo que les asesora. Entonces, mira que son muchas cosas. Y si voy a mi canal tradicional, también tener ese tipo de información en línea de lo que quieren hablarme y yo quiero escuchar, que no es lo que me quieran hablar, sino la diferencia es qué es lo que yo quiero escuchar como usuario. Ahí es donde cambia todo. Muy bien, Pilar, muchas gracias. Andrés, te cedo la palabra para... Gracias.
Gracias, y qué interesante la receta que están diciendo. Realmente no es una receta única. Yo pienso que aquí el tema es muy sencillo. El punto cero es decidir que quiero hacerlo. Porque de pronto tengo unos canales de distribución A, B, C o de otra forma, pero primero hay que decidir que lo quiero hacer venciendo los temores. Normalmente la gente tiene temor de cambiar, oye, ¿qué pasa si entonces voy a hacer esta estrategia nueva y que voy a afectar a A, B, C? No, porque pueden convivir sistemas tradicionales a, en este caso, que es un sistema igualmente tradicional, pero es novedoso en una empresa que no lo está haciendo hoy. Es el punto cero, tomar la decisión venciendo los temores. Es el punto cero. El punto uno parece de perogrullo, pero parece que será de cajón la frase, pero yo quiero evaluar los atributos de mi producto o de mi servicio que quiero hacer crecer. Es importante porque yo estoy vendiendo hoy la cantidad y yo, si voy a implementar estrategias o cambios novedosos o nuevas estrategias complementarias, es porque quiero crecer mi producto o mi servicio. Entonces, definiendo los atributos y de los productos y servicios, defino cuáles o cómo y por qué quiero crecer. Ahora, una vez que está definido, quiero crecer tal producto o tal servicio, parece también de cajón, pero ¿a quién le quiero llegar? Eso es importantísimo. ¿A quién le quiero llegar? Y ahí tomo la palabra de Jaime diciéndole que es el tercer punto es, o el cuarto es, definamos el canal adecuado. Como decía Jaime, ya terminaré de acuerdo a lo anterior, cuál es el canal adecuado que yo le quiero atacar y cómo lo quiero atacar, etcétera, y la manera y la forma, como mencionamos hace un rato, un marketing directo, un email, una llamada, visitas con vendedores, refuerzo del cuerpo de venta, lo que quieras y mandes. Y finalmente, pues ya determinado eso, pues se asignan los recursos dentro de un plan de negocio. El canal adecuado, como lo mencionaba Jaime, pues yo creo que el cuarto o quinto punto es, se debe asignar unos recursos dentro de un plan de negocios y con esto pues ya lo ejecutamos. Entonces yo creo que, insisto, no es ninguna receta mágica tampoco, es una receta lógica de acuerdo a la naturaleza de los negocios. Y como insisto, esto puede ser no solamente en productos, también en servicios. Lo que se inventaron los bancos con los telemercaderos, con el cajero que mencionaba hace un rato y así sucesivamente con las diferentes formas de comercializar de una manera directa y reitero, para mí es perfecto lo que hicieron los bancos en su momento dado con los cajeros vendiendo seguros. Oh, increíble. Es una cosa novedosa, pero ese es como el punto, como yo creo que recomendaría implementar y partiendo del punto cero, hay que tomar una decisión de hacerlo y venciendo los temores. Os quería decir que quería, muchas gracias por todo lo que habéis dicho, pero me gustaría añadir una pequeña cosa, puramente por de formación profesional. Soy gestor de la cadena de suministro y entonces es un poco por ahí donde me sale. Y tiene algo que ver con lo que decía Andrés con respecto a ese vehículo del que hablabas y te mandaban cosas. Yo creo que una de las grandes ventajas, y de hecho cuando actúo como consultor, una de las ventajas que pongo a este sistema es precisamente conocer bien a nuestro cliente, no tanto como para tratarlo, que es muy importante, sino desde el punto de business intelligence, intentar ver tendencias. Si tienes comunicación directa con el cliente, puedes ir parametrizando, cruzando con Big Data y utilizando los algoritmos que estés utilizando para intentar definir la demanda que vas a tener, para intentar sobre todo gestionar la demanda. Eso era lo único que quería añadir porque me parece un punto importante. Y luego quería haceros una pregunta muy concreta también de cadena de suministro, porque es indudable que cuando una empresa, y esta es muy concreta la pregunta, cuando una empresa pasa de un sistema tradicional de distribución con mayoristas, con minoristas, con centros de distribución, con toda la parafernalia que se os ocurra, y me refiero solo desde la empresa hacia el cliente, no hablo de todo lo anterior del upstream de la cadena de suministro, lo que es indudable que es que al pasar de un sistema tradicional a un sistema de B2C, elimina todos esos eslabones, digamos, entre él y el cliente, ahorra costes. Tiene menos inventario, como decía Jaime muy bien al principio, pero es indudable
que ahí puede ocurrir, y aquí lo uno a algo que dijo antes Pilar, que me pareció muy interesante, la creación de empresas de logística, de empresas de distribución que prestan o pueden prestar servicio a estas empresas. Entonces me gustaría saber vuestra opinión, porque es indudable que hay empresas pequeñas o grandes, aquí sí que meto a todas, que cuando cambian de un modelo a otro hay un know-how ahí que a lo mejor no tienen, que es cómo distribuir sus cosas, ¿no? Entonces, Pilar, en cierta forma, ya introdujo el asunto antes, y me gustaría que acabásemos así, de esta forma concreta. Te cedo la palabra, Pilar, para que elabores un poco más lo que nos decías antes en este sentido. Súper, Ernesto. Bueno, básicamente lo que te mencionaba y lo que les contaba es eso. O sea, realmente todas estas compañías tuvieron que transformar y empezar a mirar como la banca, ¿no? No sé si has visto que en la banca también tuvieron que evolucionar y también a buscar sus aliados estratégicos como las fintech. Y allí sucedió exactamente lo mismo. O sea, todas las compañías tuvieron que, en la parte del retail, también empezar a buscar esos aliados que empezaron a llevarse de la torta una porción. Y a pesar de esa innovación y esa disrupción que era te entrego de inmediato, quiero ya darte la mejor experiencia, quiero que te lleves mi producto ahora, ellos también tuvieron sus problemas, ¿no? O sea, también la parte de distribución jugó un rol muy importante y era no cumplir con las fechas, estar un poco retrasados. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Mercado Libre generó, es una de las empresas bien, bien importantes en esta parte de que hace todo el end-to-end, ¿no? O sea, te entrego, te vendo el producto, te lo entrego y me aseguro que llegue a tu casa. Y en ese proceso, pues, se disparó y creció muchísimo porque se prepararon y rápidamente reaccionaron. Entonces, yo creo que este es un tema de agilidad, de entender rápidamente en dónde está el usuario, cómo quiere que lo atienda, y rápidamente se movieron. Y en los retails, ellos empezaron a ver, oiga, pero estas compañías se empezaron a mover muy rápido en el retail tradicional, se empezaron a mover muy rápido. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para llegar a ese mismo nivel de cliente, de servicio al cliente, a esa misma experiencia? Y empezaron a buscar esos aliados que son innovadores. Acá en Colombia tenemos otra que también es a nivel regional para Latinoamérica, que es Lemon, y que también se encarga, es una compañía espectacular porque te ayuda al pequeño empresario a hacer todo su proceso de distribución y de entrega y a brindarle a sus clientes una mejor experiencia. Entonces, mira que cambia completamente el concepto y también le presta servicio a las grandes empresas. Entonces, mira que todo esto es innovación, transformación, y empezar a mirar y escuchar al cliente y qué es lo que está hablando. Entonces, realmente ha sido un proceso, yo creo que bien, bien transformador para todos nosotros. Nos vuelve como usuarios mucho más exigentes. Creo que ya uno se vuelve mucho más delicado a la hora de ir a comprar y de estar vigilando eso. O sea, aquí te mandan un producto, estas empresas que te cuento como Mercado Libre, y te empieza a llegar un mensaje. Está a una hora tu producto de entrega, va en camino, ya está en tu portería, recibiste tu producto. Entonces ya uno dice, oiga, tengo toda la trazabilidad de lo que llega, no como antes que ibas y comprabas al almacén y esperabas 5 días hábiles a que cualquier día te llegara el producto, y si no estabas en tu casa, pues perdiste la entrega y vuelve a reprogramar, ¿no? Entonces todo esto ha tenido que evolucionar y la practicidad creo que se vuelve un tema bien importante. Muy bien, muchísimas gracias, Pilar. Jaime, tu última intervención. Vaya, pues ya Pilar mencionó muchas cosas bien interesantes ahí. Creo que uno de los temas que más veo que tienen una gran área de oportunidad de estas empresas es que están absorbiendo toda esta parte de la cadena, pero también están completando lo que es, la jornada del cliente, ¿sí? Esa parte de la entrega a veces se menosprecia un poco, pero cuando tú vendes un producto, hasta que lo tienes en las manos, está esa expectativa del cliente. Y quien está poniendo la cereza del pastel en este caso, pues son ese tipo de empresas, ¿no? Que hay muchas que están consolidando en América Latina. Y yo creo que tienen ese compromiso, ¿no? ¿Quién estás dejando entrar en tu casa para que reciba un paquete? O sea, desde el tema de seguridad. ¿Cómo se está completando la experiencia de saber que ya va a llegar tu paquete, que te están notificando, que te están avisando? ¿Qué pasa si no estás? ¿Qué tan flexible es para lidiar con ese tipo de cosas? Entonces, todo ese tema de experiencia que a veces solamente se define como recibir el paquete, pues tiene ahí una connotación para completar todo lo que es la experiencia, ¿no? Ponerle esa cereza al pastel en la entrega, creo que ahí hay mucha área para mejorar en muchas empresas. Creo que algunas lo están haciendo bien y también creo que están volteando a ver temas de responsabilidad social, ¿no?
y temas de tener un medio ambiente más libre. Ellos son encargados de mucho, una parte grande de la cadena de suministro, entonces creo que también están volteando a ver esa parte de ser CO2 free, de generar menos impacto al medio ambiente y de optimizar, ¿no? Entonces creo que es un punto del que se pueden auxiliar estas empresas que están implementando sus estrategias D2C, seguramente van a tener que contar con un partner de ellos. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Andrés, te quedas con la última palabra, o sea que sí. Adelante. Ojo, yo creo que es importante mencionar, y escuchándolos a ustedes, que me hago una reflexión nueva que no había visto, y es, hay que partir de que nada es absoluto. Y aquí hemos hablado, qué bonito, el B2C es bueno y es la berraquera y vamos a cambiar y vamos a promover las cosas y vamos a vender más. No, espérate. Pueden haber cosas que no son ciertas y puede ser lo contrario. Yo les hago una pequeña pregunta en el tema que mencionaban ahora, el tema de los canales, digamos, nuevos, en los canales Amazon y etcétera, esto. Hay que analizar una cosa, eso solo aplica para marcas tradicionales y marcas grandes. ¿Qué pasa con los jugadores nuevos, con los nuevos entrantes, con los innovadores que seguramente hoy estarán viendo este programa? ¿Qué pasará con estas personas que no tienen ninguna marca, que no tienen un volumen mínimo que te pide un Amazon de millones de productos para vender? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, le estamos cerrando una puerta importante. Entonces, ojo que no todo es bonito con los nuevos productos pequeños, con los nuevos jugadores, con los nuevos entrantes al mercado. Eso hay que analizarlo como un punto de fondo. Segundo, puedes afectar. Yo decía ahorita, hay que vencer el temor. Cuando tomo la decisión y vencer el temor, sí. Porque tú puedes decir, venzo el temor porque voy a crecer mi mercado en un nicho nuevo o lo que quieras, o un nuevo segmento que va a atender sin afectar a mi canal hoy. O afecto mi canal, o afecto mi canal y mi canal, tenía en mute, ¿me estaban escuchando? Sí, estás bien. Ok, yo decía los canales como un tipo Amazon, de pronto, ¿cuáles son los volúmenes mínimos que pide para los nuevos jugadores? De pronto no es la oportunidad. Entonces, cuando tú tienes un canal hoy o un nuevo jugador pequeño, puede verse afectado gravemente en este proceso. O cuando tú decías, yo mencionaba hace un momento, cuando traemos un proceso, por ejemplo, de venta tradicional, pero quieres meterte con esta novedad, ¿qué pasaría en ese momento? Pues tú estás afectando hoy, o tú puedes estar afectando tu canal tradicional, tu distribuidor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces yo sí llamo la atención de decir, esto no es nada nuevo, y como empecé la conversación, esto es una forma nueva posiblemente en tu empresa, pero hay que tener mucho cuidado en los canales actuales de venta que tú traigas, no los vayas a afectar porque si puede ser contraproducente. Entonces, ese es como los punticos que yo mencionaría en el tema logístico de también los grandes distribuidores que nos hemos concentrado y nos vemos en las grandes aplicaciones, en Didi, en Uber, Eats, y etcétera. Ojo, que podemos afectar mi canal actual. Entonces, yo creo que esto no es absoluto. Esto puede haber, requiere al momento de implementación en las empresas, requiere también un diálogo con mi canal directo. Ese es también, creo que uno de los puntos que hay que tener en consideración. Nada es absoluto. Muy bien. Muchas gracias a todos, a los tres. Retomando la última palabra de Andrés, yo suelo decirle a mis alumnos de cadena de suministro que la gestión de la cadena de suministro, mi palabra operativa es depende. Todo depende de las circunstancias de la empresa, del sector. No hay recetas que se pueden, digamos, aplicar a todo. Yo sí me gustaría acabar de una forma claramente optimista con respecto a no solo a las nuevas tecnologías, a los canales, sino a cualquier sistema que se vaya inventando. Evidentemente no es bueno para todos, eso cada cual tendrá que hacer su evaluación empresarial, pero en general yo considero que este tipo de sistemas, voy a emplear una palabra con todo el cariño del mundo, democratizan un poco el comercio, en el sentido
de que hemos visto lo que ha ocurrido con el comercio electrónico, el efecto Amazon que ha crecido con la pandemia aquí en España, el comercio electrónico ha crecido un 70% y ha ido dejando en el camino a muchas tiendas pequeñas, a las tiendas de barrio, igual que hicieron los supermercados en su día, y por eso seguimos viviendo, ¿no? Entonces yo considero que todo esto que viene, incluido el fulfillment by Amazon, en cierta forma, pueden ser oportunidades para determinados negocios pequeños que si no, no podrían sobrevivir. Hablo en este caso de la situación que conozco, que es la española. No sé cómo está Amazon en otros países, pero aquí tiene una importancia primordial. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que habéis dicho y evidentemente, repito, para mí la palabra es depende, cada cual tendrá que tomar la decisión. Ya sin más, porque nos hemos excedido de tiempo, pero con tanto problema técnico que os tengo que pedir perdón, pues ha sido un poco normal que ocurriese esto. Entonces, daros de nuevo las gracias. Creo que la sesión ha servido para que la gente tenga, nuestros escuchantes, la gente que nos vea, tenga una idea clara del sistema D2C y que, bueno, que lo metan dentro de su, digamos, de su caja de herramientas cuando a futuro tengan que tomar decisiones sobre lo que quieren hacer con sus sistemas de comercialización, de distribución, de digitalización, de, en fin, un poco de todo. De nuevo, daros las gracias y bueno, despedimos aquí la sesión y desearos que os vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Ernesto. Gracias, Pilar. Gracias. Buen día. Saludos.